Axel es licenciada en educación musical y en música con énfasis en canto de la Universidad de Costa Rica. Sus estudios los realizó bajo tutela de la profesora Samira Barquero Trejos, obteniendo graduación de honor. Ha participado en el montaje de escenas de la ópera en el taller de la Escuela de Artes Musicales, interpretando papeles como Orfeo de Gluck y Carmen de Bizet. Participó en el estreno de la obra Venid, Venid Deidades de Fray Ponce de León, en conjunto con el grupo de música antigua Ganas. Fue ganadora del concurso Estudiante de Honor de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica y finalista en el concurso nacional de jóvenes y artistas de la Orquesta Sinfónica Nacional. Ha participado en talleres líricos y clases maestras con profesores como Patricia O'Neill de la Louisiana State University y otras de México, España e Italia. Actualmente se desempeña como profesora de la Universidad de Costa Rica y extensionista en nuestra universidad. No. Eso, muy bien. Y completando este dúo de honor en nuestros jueces, tenemos al magíster Francisco Piedra Vargas. Don Francisco. Don Francisco es pianista graduado del Conservatorio Castel en piano, compositor musical. Durante 3 años estudió piano en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. En 1984 se trasladó a Moscú, Rusia, becado por el gobierno para estudiar piano en el Conservatorio Giessen y el Conservatorio Tchaikovsky. En 1995 obtuvo la maestría en Bellas Artes en piano, acompañamiento y música de cámara. Ha ejecutado en las principales salas del país y en ciudades de Francia y Rusia. Ha laborado para la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Es el autor de nuestro himno institucional y obras para quinteto, maderas, dúos y otros ensambles. Actualmente es director de la carrera de música de la universidad en convenio con el Instituto Nacional de Música. Démosle un fuerte aplauso. Y en este proceso, ¿cuáles son las reglas a seguir? Importante, ¿verdad? En este primer festival de canto, las reglas son: las canciones deben tener un máximo de 4 minutos. Los participantes y las participantes podrán acompañarse con guitarra o el instrumento que deseen. No podrán tener más de 2 acompañantes. Podrán interpretar la versión original o la que disponga el controlador de sonido. Podrán interpretar su canción en idioma inglés o español. Sin embargo, ¿en qué áreas se les van a calificar? Se evaluará musicalidad, ritmo, afinación, sonido, estilo y expresión escénica. Y para esta primera edición de este Festival de Canto de nuestra universidad, tenemos un conjunto de 12 personas, cuyo orden de aparición va a ser el siguiente. Vamos a iniciar con don Víctor Fallas Araya, que nos va a interpretar La Almohada. Bien, Víctor. Muy bien, Víctor. Continuaremos con Sandra Anchía, Otro Amor Vendrá. Pasaremos a un ritmo alegre con Mabel Jiménez, con Hay Amores de Shakira. Un fuerte aplauso también, ¿verdad? A Carolina Picado con Jalisco, No Te Rajes. Bien, continuaremos con Victoria Mesén con Amor de Temporada. Nos vamos a poner románticos, ¿verdad? Bien. Continuamos con Andrea Romero Brown con That's What Friends Are For. Oh. Después seguirá Wendy Pino con Llegar a Ti. A continuación, Carmen Jiménez con Beautiful Disaster. Muy bien, muy bien. Posteriormente, Jorge Araya con Vas a Acordarte de Mí. Muy bien, muy bien.
Carlos Montoya Rodríguez con nadie, simplemente nadie. Posteriormente Jeffrey Ceciliano con Words de los Bee Gees. Y finalizaremos con este grupo de personas que nos demuestran ese gran ímpetu y ese amor por nuestra universidad y por sus propios talentos, con Keylor Monge en algún lugar. Démosles desde ya todavía un fuerte aplauso para todos, ¿verdad? Porque esta fiesta está iniciando. Y vamos a pedir entonces, para que arranque esto, ¿verdad?, y podamos disfrutar de la preparación que estos compañeros y compañeras han hecho, vamos a pedirle a don Víctor Fallas que se nos acerque aquí al escenario para que pueda interpretar La Almohada. Por viejos y jóvenes que seamos, todos tenemos una almohada con quien compartir todas las noches. Como el nuestro no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo toditas las noches, te quedas callada sin ningún reproche. Por eso te quiero, por eso te adoro. Eres en mi vida todo mi tesoro. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, mas luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada. Te miro callada y ausente, y sufro en silencio, callada y ausente, y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, pero si estoy vivo, solo es para amarte. A veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias. Te abrazo a mi pecho, despierto, tú no estás conmigo, solo está mi almohada.
Tengo que decirte que vives solo en mí. En cada momento, día y noche así. Y si estoy hablando en vano y no puedes comprender, ahora ya no importa, no, no, solo tengo que creer con tu amor. Si hoy estoy muriendo, tu amor vendrá, oh, tu amor mejor, oh, tu amor. Falso y puede ser tan cruel. Yo te moriría porque tú me fueras fiel. Y si estoy hablando en vano, y si estoy hablando mal, ahora ya no importa, no, no, no. Lo que quiero es terminar con estoy muriendo, tu amor vendrá, oh, tu amor mejor, oh, tu amor vendrá, porque voy a dedicarme a vivir sin ti, para ser feliz. No me voy a engañar, sé que al final te puedo hacer, debo ser fuerte y luchar. Que tu amor vendrá, si hoy estoy muriendo, tu amor vendrá y será mejor. Oh, tu amor vendrá, voy a dedicarme vivir sin ti, voy a ser feliz. No vendrá. Otro amor vendrá. Ya verás cómo quiero otra vez, siento otra vez, vivo otra vez. Sí. Thank you.
vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Y amores que se esperan al invierno y florece, y en las noches del otoño reverdece, tal como el amor que siento yo por ti. Por ti, por ti, como el amor que siento yo por ti. Cariño para todos ustedes. Ay, Jalisco, 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 tienes tu novia que es Guadalajara. Muchacha bonita, la pérdida. ¡Gracias!
abrí todo el pecho pa' echar ese grito. Qué lindo es Jalisco, palabra de honor. Así son las hembras en Guadalajara. Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso querer a la mala. Por una morena echar mucha bala y bajo la abrir todo el pecho pa' echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor. Gracias. Feliz pasaba el tiempo, terminó.
regreso a mi pueblo, noté algo extraño en tu mirada. Tenías allá otra novia que era la que amabas. A mí no me querías, qué triste amor de temporada. Cogí luego el caballo y de regreso a mi pueblo. Después de mi caballo solo la luna me acompañaba. Moreno de mi vida, aquí terminó la historia. Dejando a mi alma herida, tristes recuerdos en mi memoria. En la ondulada playa de un mar azul estabas tú cantando cuando te vi. La luna ya salía allá.
como lluvia en el desierto estás en mí. Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir. Vuelvo a nacer, a vivir. Se despierta mil colores en mi ser por ti. Quisiera llegar hasta tu lado, ir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada, sentir que tu amor detiene el tiempo. Llegar a ti, llegar a ti. Como palomas en el cielo. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé, lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe, quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano. Quisiera perderme en tu mirada, sentir que tu amor detiene el tiempo. Llegar a ti, llegar a ti. Como palomas en el cielo. Mano, quisiera perderme en tu mirada y volar. Como palomas en el cielo. Llegar a ti. Thank you.
He drowns in his dreams. An exquisite extreme, I know. He's as damned as he seems. More damaged than the soul could see. And if I try to save him, my home world would cave in. It just ain't right. Lord, it just ain't right. Oh, and I don't know what he's after, but he's so beautiful. He's such a beautiful design.
vas a acordarte de mí. Aunque quieras olvidarme, siempre estaré junto a ti. Por muy lejos que te marches, vas a acordarte de mí. De mi risa, de mis bromas, de mi manera de ser, de mi mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, porque he sido para ti cada minuto, a cada instante, mucho más que un buen amigo, un buen amante. Compañero, he sido siempre inseparable de ti. Vas a acordarte de mí, y hasta mis locuras sé que vas a echar de menos. La ternura de mi voz y de mis besos, sé que nunca encontrarás en otros besos. Vas a acordarte de mí cuando estés en otros brazos, cuando te hablen de amor y te besen otros labios. Vas a acordarte de mí, de mi risa, de mis bromas, manera de ser, de mi mundo, de mis cosas. Vas a acordarte de mí, porque he sido para ti cada minuto, a cada instante, mucho más que un buen amigo, un buen amante. Compañero, he sido siempre inseparable de ti. Vas a acordarte de mí, y hasta mis locuras sé que vas a echar de menos. La ternura de mi voz y de mis besos, que nunca encontrarás en otros besos. Como ese ser que yo amé alguna vez, hoy simplemente forma parte de mi ayer.
mas hoy yo siento sus caricias en mi piel. Así nadie con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que tibiaba mi tristeza, con esa boca de ternura tan audaz. ¿Por qué vuelve a mí? Que solo y triste me quedé sin ti, y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame, mi amor, vuelve a mí, que solo y triste me quedé sin ti, y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame, con esos ojos que me miran desde lejos, con esa risa que envidiaba mi tristeza, con esa boca de ternura tan audaz. ¿Por qué vuelve a mí? Que solo y triste me quedé sin ti, y vivo sin hallar a quien querer. Escúchame, mi amor, vuelve a mí. Que solo y triste me quedé sin hallar a quien querer. Vuelve, mi amor. Muchas gracias.
Sí. Buenas tardes a todos. La música. Gracias. Esta es una canción de los Bee Gees. Hace poco tuvimos la despedida de uno de estos hermanos, grandes músicos. Y esta canción se llama Palabras, Words. Espero que les guste. Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that will bring a tear to me. This world has lost its glory, let's start a brown story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. So, an everlasting words, and dedicate them all to me. And I will give you all my life, and hear it, just recall to me. And you think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your pawn away. Take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away.
Sí, sí, ey, ey. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria, caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, puede cantar cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Muchas gracias, Keylor. Definitivamente, estas 12 personas, estos 12 compañeros y compañeras que conviven con nosotros, que trabajan en los mismos edificios y por la misma causa, merecen definitivamente un muy fuerte aplauso. Nada más a manera de recordatorio, el jurado está evaluando musicalidad, ritmo, afinación, sonido, estilo y expresión escénica. No está de más decir que la decisión del jurado es inapelable y vamos a recibir con un fuerte aplauso a don Daniel Ruiz, quien este intermedio que vamos a tener nos va a tocar unas piezas mientras el jurado se retira a hacer su deliberación.
Recibamos a don Daniel, un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, qué susto tocar para toda la universidad, pero con mucho cariño aquí va. ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, ya sé que este es el final. Muy bien, ¿a quién le importa dónde ir? Esta vez, total, aquí o allá será igual. El adiós, perdóname si al escucharte dirigiré a otra parte la mirada. Háblame sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusa. Este fin, a ti que alguien más te espera ya después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quiere mi dolerá este fin? A ti que alguien más te espera después de mí. ¿A quién le contarás que yo lloré por ti, que ahora solo quiere mi amistad? ¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, sé que este es el final. Muy bien, ¿a quién le importa dónde ir? Esta vez, total, aquí o allá será igual. ¿A quién? Gracias. De niño bailaba canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaban los modos. De niño soñaba olores profundos, la mezcla de espuma y colonia y sudor de unos pechos desnudos.
creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde, mi vida, Matilde, mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine, y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso Matilde un buen día acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quieras bailar conmigo nunca más. Gracias. Gracias. Un tema de Sabina, tal vez el que más me gusta de él, dice así. Se peinaba lo garzón, la viajera que quiso enseñarme a besar en la garda Austerlitz. Primavera de un amor amarillo y fugaz, como el sol del veranillo de San Martín. Hay quien dice que fui yo el primero en olvidar, cuando en un si bemol de Jacques Brel conocí a Mademoiselle Amsterdam. En la patua Nueva York da más sombra que los limoneros la estatua de la libertad, pero en Desolation Row las sirenas de los petroleros no dejan reír ni volar. Y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la ley del tesoro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un
pasado bucanero, de un velero al abordaje de un yo no te quiero querer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentira que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que mordieron el anzuelo que buscan al ras del suelo que no merecen nada. Champú, la virtud, unos brazos en cruz, el pecado, una página web. En Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver. Cuando en vuelo regular pise el cielo de Madrid, que no se acordaba de mí. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis venas va ligero de equipaje, como un cascarón de nuez mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un liguero de mujer. ¿Y cómo huir cuando no quedan islas para naufragar? Al país donde los sabios se retiran del agravio de buscar labios que sacan de quicio. Mentira que ganan juicios tan sumarios que envilecen el cristal de los acuarios de los peces de ciudad que perdieron las agallas en un banco de morrayas en una playa sin mar. Avisitos. El primer avisito es que si conocen a las personas que participaron en el torneo de la amistad, dentro de un ratito vamos a entregar las medallas, ¿verdad? Y también vamos a entregar los trofeos de la carrera, así que para que no se nos pierdan. Y además de eso, si ven a alguien por ahí, que para irlo jalando, porque en menos de 5 minutos tenemos el veredicto del jurado. Así que ánimo, ánimo, ya casi pasa el sustillo para los cantantes y las cantantes. Difícil se me hace
mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es de primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje. Se hace dura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. La fecha postergada, la salida y la llegada, y el oxígeno de mi respiración. Todo a pulmón, todo a pulmón. Se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Difícil se me hace mantenerme con coraje, se dura la subida. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera, y la gema de hacer todo a pulmón. Cada nota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. Cada fecha compartida, la llegada y la salida y el oxígeno de mí. Respiración y todo a pulmón, todo a pulmón. Yeah. Muchas gracias, UNED. Buenas tardes. Un poco para aclarar cada uno de los aspectos que estábamos evaluando. Cuando hablamos de musicalidad, hablamos de la interpretación de acuerdo al estilo de la canción, la comunicación que haya con el público, porque si bien es cierto, sabe que pararse acá, bueno, a todos darles antes un merecido reconocimiento, porque sé por experiencia propia que estar al frente no es sencillo. Es un reto que hay que asumir con mucha valentía y muchas felicitaciones para todos.
Entonces, cuando hablamos de musicalidad, hablamos de esa comunicación que hay con el público. Si estamos acá al frente, hay que creérsela, realmente creérsela, para que la gente pueda sentir lo que yo estoy sintiendo en ese, o lo que estoy tratando de decir en ese momento. No basta con tener una bella voz, sino que también hay que creer en lo que estoy haciendo. Cuando hablamos de ritmo, básicamente valoramos la relación del acompañamiento con la voz, que no se desfasara con la pista o con el acompañamiento, si era el caso. Afinación es uno de los aspectos principales en todo cantante, podemos perdonar muchas cosas excepto la desafinación, entonces es uno de los valores que tenía más peso a la hora de la interpretación, al igual que la calidad del sonido, no solamente tener una bella voz en el registro medio, donde por lo general todos tenemos la voz mucho más cómoda, sino también en el registro alto, los agudos, y en el registro grave. Por último, el estilo, la ranchera se canta como ranchera, la balada como balada, el pop como pop, cada género tiene su forma de cantar y pues eso se está valorando también. Y por último, la expresión escénica, que tiene que ver con los gestos, con la forma, el desplazamiento, con la comunicación, o si hay algo que me está estorbando para poder ver al artista que estaba acá, todo eso también se valoró. Vamos a decir entonces en el siguiente orden, primero el tercer lugar. La ganadora del tercer lugar es Mabel Jiménez. Para el segundo lugar, voy a describir brevemente lo que sucedió para que ustedes adivinen quién es. Una persona que inicia cantando en el escenario, perfil bajo como llamamos nosotros, y de repente enfrenta a su público caminando a través de él. Eso es una de las cosas más difíciles que un artista puede hacer. Segundo lugar es para Carlos Montoya. Y aunque la decisión fue sumamente difícil, tanto para el tercero como para el segundo, realmente Fran y yo tuvimos una fuerte discusión, realmente fue muy difícil decidirlo porque valoramos el gran esfuerzo que han hecho todos, el gran talento que tenemos en AUNED, pero sí en esta persona observamos la estrategia cuando estamos frente a un escenario no hay que dejar a la libre todo, hay que también elaborar un camino a seguir, una estrategia de cosas que uno puede ir elaborando para realmente lograr envolver al público. Y esto lo observamos además en una excelente calidad vocal en Carmen Jiménez, primer lugar. Por supuesto que además de los lugares, queremos felicitarlos a todos, como les decía anteriormente, por atreverse a pararse en un escenario, porque eso es un reto que poquitos logramos hacer. Y quiero que les demos un fuerte aplauso a todos por ese valor. Finalmente, quiero llamarlos al frente en el siguiente orden para que retiren un certificado de participación, don Víctor Fallas.
Felicidades. Sandra Anchía. Carolina Picado. Victoria Mesén. Andrea Romero. Wendy Pinoc. Jorge Araya. Jeffrey Ceciliano. Finalmente, Keylor Monge. Hay que de veras admirar el talento. No sabía yo que teníamos compañeros tan buenos, ¿verdad? Qué difícil es competir contra ustedes. La próxima me van a ver por ahí. Yo quería pedirle a ustedes un aplauso, pero bien bueno, a los señores del jurado, porque vienen de muy largo. Y también les vamos a entregar un presente de estos a ellos para que se lo lleven de recuerdo. Y ojalá nos puedan acompañar en los próximos eventos. No importa, está bien. Te dejo el micrófono para los otros. De nuevo un fuerte aplauso, un muy fuerte aplauso a nuestros jueces, ¿verdad? Pero la fiesta no nos acaba. Tenemos ahora la entrega de reconocimientos que se relacionan con actividades que se han realizado previamente. Y entonces vamos a hacer entrega de las medallas del Torneo de la Amistad y los trofeos de la carrera. Estas actividades, pues, que se han realizado en esta celebración de la salud ocupacional que implica que nosotros, ustedes, todos los otros compañeros que están en este momento en las oficinas y centros universitarios, requerimos hacer un paréntesis y recordar que para poder ser muy buenos trabajadores, tenemos que tener un espacio que nos permita crecer como personas. Y el esfuerzo que hicieron los compañeros y compañeras a través del día y en las actividades previas es muy importante de reconocer. Vamos a ver cómo estamos. También es importante recordarles que no se nos desaparezcan porque hay una rifa. Y de ahí, si se nos van, mala suerte, ¿verdad? El que no está y
tristemente, ¿verdad?, se nos quedó sin el regalito. Vamos a darle un aplauso a Wendy, que se nos había desaparecido. A ver, un fuerte aplauso a Wendy, que no le hemos dado reconocimiento. Muchas gracias, Wendy. Yes, we are the champions. Bien. Miren qué bonito se ven esos trofeos. Yo quiero llevarme uno para mi casa. No participé en eso, ¿verdad? Qué triste. Mientras los compañeros se terminan de preparar, yo creo que es importante que le demos un fuerte aplauso a los compañeros del Centro de Salud Ocupacional por el esfuerzo que han estado haciendo, ¿verdad?, que han estado corriendo. Solo que ellos no saben que el próximo año vamos a esperar algo también bonito, ¿verdad? Muy importante. Vamos a robarnos un segundo para traernos una listita donde teníamos los compañeros ahí anotados. Después de esto tenemos un refrigerio ahí. Al final, ahorita hacemos, ¿se acuerda que les dimos un numerito? Entonces hacemos una rifita que vamos a hacer acá y nos pasamos después a comer algo ahí. Con eso estaríamos cerrando el evento. Es un kit y son dos extintores. ¿Solo uno? ¿No eran dos? Ah, bueno. No, pero si fuera otro sería mejor. Usted trae otro, ¿no? Ya repartimos los 100 y vamos a quedar ahí. Aquella muchachita de estilo largo sería un sonido. Tranquila, Brigitte. Este tiene buen tono para todo. Thank you.
Compañeros y compañeras, vamos a iniciar esta parte de premiación del Torneo de la Amistad diciéndoles que el equipo verde, ¿verdad?, tiene el segundo lugar. Vamos a darle un aplauso a los compañeros del equipo verde. Obviamente, los compañeros del equipo naranja tienen el primer lugar. ¿Dónde están los naranjas? ¿No se oyen? Eso, naranja. Bien. Vamos a pedirle a los compañeros del equipo verde que pasen por aquí. ¿Cómo? ¿Solamente una verde? Bueno, démosle un aplauso a la compañera que representa al equipo verde. No, pero que se oiga ese aplauso, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a pedirle a los compañeros y compañeras del equipo naranja que vengan por acá, por favor. Y les damos un fuerte aplauso también. Vamos a ver un fuerte aplauso al equipo anaranjado, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias al equipo naranja. A continuación vamos a entregar los trofeos correspondientes a la carrera. Compañeros, hay un... Hay un incentivo que nos dio el BCR para los compañeros que ganaron primero, segundo y tercer lugar. De parte nuestra les vamos a entregar el trofeo, pero también el BCR nos donó un poquito de plata, entonces lo dividimos. Entonces, al primer lugar de hombres, 75,000 colones, al primer de mujeres igual, y al segundo 50,000 y al tercero 25,000 colones. Por ahora lo que les vamos a dar es una especie como de certificado, porque hemos corrido demasiado hoy y no nos dio chance como para sacar la platita de una vez. Así es que en estos días se lo hacemos efectivo a partir de mañana. Y vamos a iniciar con la entrega de los trofeos y los reconocimientos de la carrera. Pero antes que nada vamos a reconocer a dos personas que por su esfuerzo, por el coraje durante la carrera, son dignos de que sean mencionados en este momento, y queremos invitar a Víctor Chacón Vargas, si está don Víctor por aquí,
ya se nos fue. Y Helen Porras Ramírez, ya se nos fue también. Bueno, ellos dos tienen un reconocimiento que se les entregará en la oficina del Centro de Salud Ocupacional, ¿verdad? Y vamos a llamar al tercer lugar de la carrera en femenino a Karen Valverde Mora. Un fuerte aplauso para Karen. Un aplauso para Karen. El segundo lugar femenino tenemos a Katherine Bermúdez Vargas. Katherine Bermúdez Vargas. Un aplauso bien fuerte a Katherine. Felicitaciones, Katherine. Y entregamos a continuación el trofeo y el certificado del primer lugar, carrera femenino, para Kerby Céspedes Narváez. Felicitaciones, Kerby. Muchas gracias, Kerby, por participar. En categorías masculinas, el tercer lugar, don Francisco Mora Vicarioli. Muy bien, bueno, ahí ya, cuando vean a don Francisco, bueno, venga la esposa a recogerlo. En el tercer lugar, creo que ahora don Francisco va a tener un poquillo, ¿verdad? Un aplauso, un aplauso. Eso, muchas gracias. El segundo lugar carrera masculino, Huber Gómez Sanabria. Muy bien, don Huber, un aplauso. Muchas gracias, don Huber. Un aplauso, a ver, eso, don Huber. Y el primer lugar de la carrera masculino, José Luis Sánchez Romero. Fuerte aplauso, don José Luis. Luis. Y un aplauso para todos los que participaron en el torneo de la amistad y en la carrera. Un fuerte aplauso. Un momentito, compañeros. Hay una ligera confusión aquí, hubo una ligera confusión. Posiblemente por tanta carrera que nos teníamos hoy. Y le entregábamos el tercer lugar a una compañera que no era. Pero ella muy honestamente nos está diciendo, yo no fui,
fue otra compañera. Voy a pedirle disculpas a ambas, porque es error de nosotros. Y estamos entre amigos siempre. De todas formas, esto es una mera equivocación nada más. Entonces, vamos a traerlo y se lo vamos a dar a la compañera que realmente fue la que se lo ganó. Karen, por favor, tráigalo. ¿Ya se lo dieron? Es este. Para la Melissa, ¿no? Sí. Escucha, ¿qué? Sí. Pero ahí. Ya. Te vamos a cambiar el certificado porque se lo hicimos a otro. Está bien. Bueno, un fuerte aplauso. Ahora, ¿con quién nos quedamos? Y adivinen qué sigue. No, todavía no. No, no, yo sé que hay hambre, pero ¿qué creen ustedes que sigue? La rifita. ¿Todo el mundo listo para la rifa? A ver, sacando el numerito. A Luis Carlos, nosotros siempre hemos visto en usted a una persona activa en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Y dicen que es de los más largos de acá, de la UNED. Queríamos hacerle este reconocimiento público a usted, aunque no tengamos ahorita el presente, pero felicitarlo, porque siempre los compañeros de más edad nos vamos quedando, y sin embargo es importantísimo tener gente como usted por aquí. Así es que felicidades. Vamos a hacer una rifa entre los que se quedaron, que me imagino tienen algún número por ahí. La empresa Sosi, que es la que nos recarga los equipos acá, nos está donando un kit que también trae extintor, un extintor de 5 libras y un extintor de 10 libras para la casa, para el hogar. Entonces, vamos a hacer esa rifita, a ver quién se lo va a llevar. Necesitamos una mano nueva. ¿Qué se hizo Esteban? ¿Cuál es? El número 80. ¿Le damos qué? El kit. Esteban. Venga. Sí. El tercero. Ese es chiquitito. No, pero entonces no puede ser. Entonces usted nos debe uno más. ¿Nos puede dar uno más? ¿Es un compañero o dos? Así uno por persona. Si quieren. Bueno, por parte de la empresa Sosi, nosotros siempre en este tipo de actividades apoyamos a la UNED, y como parte vamos a rifar 3 equipos. El compañero, ¿cuál es su nombre? José Navarro, le vamos a entregar un extintor de 5 libras de polvo químico, ojalá le sea de buen uso, en el sentido, ¿verdad? No tenga que usarlo. Gracias. ¿Quieres la cajita? Si quieres. ¿Y yo lo puedo sacar? Thank you.
107 ahora. Ok, el número 50. 50 a la una. ¿Se fue? No, que lo revise. Pedro, está arreglado. Qué arrecho, ¿va? Claro, se lo ganó. Kit vehicular completo. Ya usted sabe cómo viene. Bien ganado, ¿eh? Y el último es un extintor para la casa. Polvo químico 10 libras. El más caro de todos. Y la A de Cristo 33. Si no, vamos a cambiar. ¿No está? Bueno, salado. Uy, el 7. Muy bien, un aplauso. Ok. Muchas felicidades. Parte de la empresa, ¿verdad? Ahí está.